Sometimes we are our worst enemy. We are the first one que nos criticamos y decimos porque tú y esto y aquello. Tenemos que ser amables con nosotras. Es que las barreras no las ponemos nosotros mismos. Tú puedes ser imparable en todo lo que creas si tú realmente lo crees y lo sientes. Yo hacía este trabajo porque es una pasión el estar en este medio y eso es algo que a mí me mueve para hacer este tipo de trabajo. Welcome to the Backstage Con Telemundo podcast, where you will hear from all of our stars in front of and behind the camera. Somos on what it's like to work for the epicenter of the Hispanic media world and how we bring that juego. Hey. And fuego. Hey. To all screens. Ahora sí, vámonos backstage con Telemundo. Hey. Have you ever wondered what it takes to work in TV and be a mom, a wife, a community leader, social media persona, and everything else people need you to be? In this special episode, we're celebrating Women's Month with three unstoppable women who are doing it all every single day. And just like you, may not have it all figured out just yet. Dándonos esa dosis de inspiración para ser imparables. Hoy nos acompañan las mujeres que mantienen nuestra semana al rojo vivo, las conductoras del programa Jessica Carrillo y Lourdes Steffen y la productora general Silmarí Vázquez. Jessica Lourdes, Silmarí, bienvenidas. Welcome to the show. Hola, muchísimas gracias. Qué feliz de estar aquí con todos ustedes. Maravilloso poder compartir en este mes tan importante. Y gracias por la invitación por supuesto que sí nosotros súper emocionados de tenerlas a las tres aquí para que nos cuenten sobre sus historias imparables y con eso jessica vamos a empezar contigo todos siempre nos preguntamos sobre la vida de los conductores que vemos todos los días en pantalla pero cuéntanos what is it like to be a tv host and mom take us through a day in your life i love this question because you know I'm a human. I'm just like you guys. I'm no different. I'm a mom. I'm a working mom, and it takes a village, obviously, to be a mom and, and to be a working mom. But it also takes you. It takes passion, and I know that we all have passion for what we do. Y básicamente, miren, mi día comienza como cualquier otro. Mi hijo se despierta a las seis y media de la mañana, así que ya se imaginarán. I'm an early bird, not because I want to, because I have to. <laughs> Absolutely. <laughs> But it's basically, I mean, I'll, les hago de, le hago de desayunar a él y, y a mi esposo, desayunamos los tres juntos, nos preparamos para ir a la escuela, para la mientras todo esto está sucediendo a las 8 de la mañana, todo el equipo de Al Rojo Vivo tenemos una llamada editorial, así que desde las 8 ya estoy trabajando siendo mamá la misma vez porque Matías no quiere comer y tengo que estarle dando y preparándome para llevarlo a la escuela. Yo lo dejo en la escuela a tipo 9 de la mañana. Something like super important for me is to also have a little time for myself, for my health, for something that I really like, and that is to go to the gym. So as soon as I drop him off at school, I go to the gym for an hour, and that's like a me time, the time that I give myself to feel better, to perform as a mom, as a journalist, and you know to keep me up through through the whole day. Y después, obviamente, ya no los voy a llevar literalmente a todo lo que hago después del de, de ejercicio, <laughs> pero nosotros ya estamos llegando aquí a, a Telemundo Center entre 11, 11 y media de la mañana. Obviamente, después de esa llamada de las 8, ya sabemos cuáles son las asignaciones, todo lo que tenemos que hacer. Y créanme que no es nada más, ay, siéntate una hora antes de que empiece el show, haces el show y se acabó, porque siempre estamos trabajando constantemente en la información que vamos a presentarles. Comunicación siempre con Silmarí, con Lourdes, que estamos al frente de las cámaras las dos, para comunicarnos y poder transmitir toda la información y todo lo que trabajamos en equipo, poder llevarlo a las cuatro de la tarde. Así que básicamente, mira, a partir de, de la una y media, dos de la tarde, nosotras ya estamos en maquillaje. Eh, a las 3 de la tarde estamos en el estudio. A las 4 ya obviamente arrancamos en vivo. A las 5 y media tenemos otra llamada después del show. Y ya, pues después de ahí yo sigo siendo mamá, eh, concentrándome al 100% en mi hijo. Nos vamos al parque, pero uno nunca se desconecta del trabajo, aunque uno quisiera. Mm -hmm. And I know that all of us are gonna get like super connected with this because This is our passion. This is what we love doing. Obviously, besides being a mom, which is my most precious uh, job, I love being a journalist. And I love communicating with our audience and, and transmitting everything that we have to give. To them as a community, as women, as as leaders, you know it's it's a connection that I just love having. Y nada, y a las nueve de la noche a dormir porque el día se acabó. Y mañana hay que repetirlo. <laughs> <laughs> y menos mal, menos mal. Este Jessica, I love what you said about um, the fact that this is a job that you do every day and it's nonstop because it's a service. To Our community at the end, what we're providing. Um, and you know, I've always been fascinated by the incredible resilience and time management skills that you, as working moms, have because the fact that you go from one full time job to another, day in and day out, and wake up every day with a smile to do it all over again. If we don't have gay days off, eh, we cannot call in sick as a mom. No, sorry, but can't. no. <laughs> <laughs> no, absolutely. And to me, that's an unmatched superpower in my book. So, speaking of that superpower, Lourdes, you're also a TV star and mom who is doing it all. But talk to us about the challenges that come with that, because I'm sure there are quite a few. Um, are there any hard truths or realizations that you've had to come to terms with to balance the demand of both roles? Yes, I believe that we have to come to terms that we cannot be hundred percent of the time whatever we want to be, and I think it's okay to understand that you have to have your priorities, and that you have to be. I believe that one of the things that got me through it after I became a mom, because before you, I got married or I became a mom, it's it's you're hundred percent there because work is your priority all the time, and it's fine because I I believe in 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 our lives we have certain. moments where we can focus on certain things at, for that moment. No, I think it's, it's es el momento para crecer en un momento en tu carrera y, y así, pero siento que cuando yo entendí que no importa el tiempo que pase con con mi hijo, sino la calidad de tiempo que pase con él. Eso es lo que really makes a difference. Um there's there we can't be we cannot clone ourselves. And um, I believe that One thing that actually helped me is to be there when I'm with him, with my son, with Michael Victor. He's seven, and I believe that when I'm with him, I forget about the world and I focus on him, being there with him, being present. The other thing that I i came to the realization is that i don't have to feel guilty because i want to follow a career sometimes we because of the culture that we have because of where we come like my mom after she got married she didn't work she was in the house 100% with us and i think I, I'm, I was born and raised in the dominican republic i came to the us just to do my masters thinking that i was going to go back but um life had other plans for me but the point is that we come from from that culture that you think that it's it's wrong for us to want to follow a career or we're less of a mom because we are we we try to pursue our professional um you know path and i believe we're not i think we can do all of it i think we can do it um in, in a great way. We just have to focus on the time. We have to focus on the balance. We have to focus on being there where you are at the time that you are. There's nothing wrong of being a, a professional woman and a mother at the same time. Pero le echamos <laughs> muchas flores a ustedes. Gracias por acompañarnos este lunes. Gracias. Nos vemos mañana. I learned that from surrounding myself with extremely amazing women that have taught me, even before I got married and even before I became a mom, that that is a possibility. And we don't have to feel guilty because we want to be great at our professions. We don't have to feel guilty because we can do it all. And we also have to be loving to us. Um, we can be pressuring ourselves, or because sometimes we are our worst enemy. We are the first one que nos criticamos y decimos porque tú y esto y aquello. No, tenemos que ser amables con nosotras. Tenemos que ser dulces con nosotras, y también aplaudir las cosas que hacemos. No esperar que alguien venga y te diga, "Oye, you did good." No. Hoy, hoy, you had a great day. You were there for for your daughter or your son when when you went to school for that PTA meeting. Or hoy tuviste y no importa si es periodismo o cualquier otro tipo de carrera hoy tuviste un gran meeting hoy alcanzaste ese, ese milestone for you no you have to be grateful for everything you do and and value what you do and focus on you and and what are your priorities well said and i think what you're what you're mentioning is so valuable because it's a cycle of reassessing Throughout your life and reshaping your journey as you go. And the reason I love that is because I feel as women, we're taught to dream with this concept of having it all, with having the husband, the house, the kids. But people don't really talk about what that really means and the sacrifices and trade offs you have to be ready to make to be able to maintain that dream. Um, and Silmari, I'm sure you can relate to this as well as a working mom. Uh, you're the producer of our news magazine show, Rojo Vivo, but you're also mom to a 17 year old teenager, which is another level of parenting <laughs> I've heard. So, talk to us about your journey uh, within both roles and some of the challenges you've had to face as one of the few women working behind the scenes in production. Bueno, yo ya tengo, tenemos una cosa en común es que las tres somos madres de varones, eh, pero ya tengo un camino ya recorrido <laughs> eh, y más o menos como que las puedo dar algunos tips a, a las chicas, pero. Eh, más que nada me hace recordar un poquito de, de cuando eh, yo, eh, bueno, eh, cuando mi hijo era pequeño, eh, yo fui madre soltera sus primeros años, hasta los 10 años. Eh, eh, sí, tenía la ayuda de mi mamá, etcétera, pero, pero yo lo que hice para, para también balancear un poco eh, mi carrera. Eh, fue involucrarlo, además de, como dice Lourdes y como dice eh, Jesse, tener un balance, pasar tiempo con, con él, eh, no tanto tiempo de cantidad, porque pues, pues tenemos un, un trabajo eh, demandante, pero involucrarlo, eh, eh, lo traje, tuve la oportunidad de traerlo aquí al canal varias veces eh, mientras él iba creciendo para que él entendiera eh, mi trabajo. Eh, durante muchos años de su vida yo tuve un horario mucho más complicado que el de ahora. Eh, yo me levantaba a las 4 de la mañana, entraba a las 5 de la mañana. So, era muy necesario que yo le hiciera ver a él eh, el sacrificio, pero también eh, porque yo hacía este trabajo, porque como dicen las chicas... Es una pasión. Eh, el, el estar en este medio, eh, el conectar, el brindar una información, el brindar un entretenimiento, es un servicio, como bien dijiste tú, Ashley. Eh, y, y eso es algo que a mí me mueve para hacer este tipo de trabajo y, y eso era muy importante para mí que él lo entendiera entonces él tuvo la oportunidad de venir a un control room de, de ver cómo se hace un show de levantarse a las 4 de la mañana y a acompañar a mamá un, uno que otro día wow. y entender que mamá cuando llega a la casa iba a estar muy cansada pero igual iba a hacer todo lo posible por jugar con él eh, y así fue pues eh, como él fue creciendo y qué bonito que él haya podido crecer Contigo en esto que haya podido crecer apreciando tu trabajo, apreciando el servicio que estás brindando en nuestra comunidad. Y now that we talked about challenges, I want to talk about the concept of how to be unstoppable, which is the theme of this year's Women's Month campaign, part of our Mujeres Imparables initiative, which by the way celebrates five years of telling. Powerful stories about Latinas and championing women's advancement here at Telemundo. So, in celebration of that, I want to challenge you guys to think about one moment in time in your life where you felt that all odds were against you and you still managed to show you were unstoppable. Jessica, empezamos contigo. Mira, it's going to be 20 years next year that I started on TV and I'm going to share this story really quick on the time that I started. I started in in Las Vegas in the Telemundo station in Las Vegas, but a year after I started, everything was shut down. All the local stations closed cuz they were doing like a hub out of Texas, like a mini network. They were it, it was called uh, Telemundo Production Center. So, everything, I'm all like, wait a minute. Everybody was laid off. You know, everybody said, you know what? As of January, whatever, you no longer work in the company. You have to reapply. You would have to see what you want to do because we're not going to have a local station. So, imagine I was 19 at the time and I was like, wait a minute. I didn't sign up for this. What's going on? You know, I just started liking this, loving this industry, loving being a journalist, and now you're going to cut my wings oh no so <laughs> this is what i did and it, it always reminds me of how unstoppable we can be if we really want to be unstoppable i applied for seven positions out wow. of out of dallas out of um, phoenix in las vegas and the last one i said you know what i could also do you know a, a weather anchor of course i mean what could I not do, right? In my mind. So I signed up for that one. When I got my interview with Daniel Morales at that time, that he was a uh, part of this project, he said, Wait a minute, Jessica. Pero tú solicitaste siete posiciones. You know, he sounded so impressed. And I'm like, Yeah, because I can do them all. You know, just you keep going, and I'm going to tell you that I can do every single one of them. So he just looked so impressed that he gave me even more. reassurance of what I can do. Entonces eso me recuerda que no solamente cuando uno quiere comenzar algo, sino cuando uno quiere realmente algo en la vida, independientemente si se trate del trabajo, si se trata de ser mamá, que también me pasó porque yo no podía quedar embarazada. Y poniendo esas, esa meta, obviamente con muchísima fe, soy súper creyente, eh, yo le pongo mi vida a Dios y sé que a través de eso también Él obra de una manera muy particular en nosotros, pero a lo que quiero llegar es que las barreras no las ponemos nosotros mismos. Tú puedes ser imparable en todo lo que creas si tú realmente lo crees y lo sientes. Por supuesto que sí, y me encanta que creíste en ti misma. Exacto. No te pusiste tú los límites que es lo primero que toda mujer tiene uh -huh. que hacer para llegar a ser imparable. Y con eso, Lourdes, cuéntanos tú sobre una historia imparable en tu vida. Bueno, han pasado cosas. <laughs> um, literally, so many things have happened. Um, For example, when I was uh, already an anchor in the Dominican Republic, that I came to the States to do my master's in journalism, my mother just passed away a month before that. Our dreams were completely shattered because she and I did it together. So for me, that was horrible. And then you you face you face the the, the choices. What do I do? Should I continue my dream? That was one of the things that actually. Um, could have stopped me, but I kept moving forward. But one of the stories that that I believe defined me was in 2006 when I fui a, a Alemania to cover the World Cup. So I'm there, and the second game in Hamburg, I fell down the stairs and I got a triple sprain on my ankle. That was not a mental limitation. It was a physical limitation. I was in a wheelchair. I was on crutches. And he, the coverage was going to be a month and a half. And then my news vice president at the time, she called me and she said, Oye, nos enteramos lo que pasó. Obviamente, everybody knew about it because La FIFA had to do, you know, they had to sign some documents. It was really ugly. And uh, she said, you know, um, don't worry, we're going to get you back home. And I respectfully said no. Please let me finish what I started. Also, I didn't want the audience to know what had happened to me because I'm really from old school. I don't want to become the story. I just want to do my job. And how it was physically very hard. Uh, it was 12,000 kilometers going from 12 different cities in Germany. The, the language barrier, the culture barrier, it was extremely hard. We were against time because of the time change. And I remember that thanks to god because he's the one that gives us all the grace and everything we have in, in my belief he helped me go through it he helped me do fulfill my promise that i was not going to miss anything that i was going to do my job like any other person even though i had that disability but the point is that el, el tiempo estaba en mi contra, mi cuerpo estaba en mi contra everything was against me and i didn't do it to prove to anybody nothing i did it for me I did it because I wanted to finish it because I wanted to, to do a good job as a journalist because I wanted to, to push myself and I believe que si tú quieres ser imparable tú tienes tienes que motivarte por razones que vengan de ti, no por nadie, no por un jefe, no por nadie. Primero tu público que se merece que tú hagas lo mejor y que entregues lo mejor porque para eso estás y segundo para ti, por ti y siento que, que a veces dios te pone ciertas trabas y es para tu bien es para demostrarte que sí puedes entonces yo le quiero pedir a quien sea que nos esté escuchando en este momento if right now you see that impasse if you have right now you have a sprained ankle look at the opportunity behind it don't let this stop you but let it push you to be the best that you can be and show yourself what you're capable of muy bien dicho y muchas gracias Lourdes. Silmarí. Bueno, eh, nosotros como productores, o bueno, en este caso productora, eh, cada día es un, es un challenge nuevo y cada día eh, nosotros nos damos cuenta de, de la capacidad que tenemos para overcome anything. Y, 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 y bueno, nosotros mantenemos esa seguridad, pero hay veces que pasan cosas. Que incluso te hace dudar de ti misma. Eh, en el 2021, por ejemplo, I was laid off, eh, como ha pasado con muchas personas en este medio, con muchas personas en, en distintas compañías. Eh, y obviamente, pues eh, había sido un, una pausa, eh, o me tenía que obligar a hacer una pausa grande después de tantos años eh, activa. Y yo tenía que explicarle eso a mi hijo. Y me acuerdo que en una conversación. Llevándola a la escuela, él tenía 15 años en, en, en ese momento, eh, y empecé a explicarle: Bueno, pasa esto, pero pues voy a ver qué, qué voy a hacer. Y, y él me paró y me dijo: Wait, 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 mom, I'm not worried. You always manage to make things happen, and always you, you, you always manage to make things better. I'm not worried, don't worry about me. And I was like: Eso fue para mí un espejo para darme cuenta que a lo mejor yo no estaba viendo eso en mi vida en ese momento, pero él lo estaba viendo. Y yo le había mostrado eso a él a lo largo de todos los años. Y él me estaba enseñando en ese momento quién era yo. Aww. That's beautiful. What a beautiful story and reflection. And Silmari, now that we talked about some of your power stories, let's talk about some of the biggest topics affecting Latinas today. Uh, one of the coolest things about your job, I feel, is that not only are you in tune with what's happening in the world, but you also have the power to decide which stories make it on air on Arrojo Vivo. So, based on what you see come to your desk, what would you say are some of the top issues affecting Latinas these days? Bueno, un tópico que me preocupa mucho y especialmente en mi país eh, son los feminicidios, eh, es la violencia eh, en contra de la mujer, eh, aunque yo no soy eh, tanto de eh, etiquetar las cosas tal cosa en contra de la mujer, tal, eh, 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 o sea, no, no soy de, de llevarme por, por el, el feminismo, pero, pero me parece que es, un, es algo que tenemos que pelear. Está pasando mucho en México, está pasando mucho en, en Latinoamérica y, y bueno, nos hace eco y, y, y vamos, nosotros somos un programa que eh, nos alimentamos de noticias fuertes, pero es una noticia que no me gustaría estar eh, siguiendo, pero creo que es necesario. Claro, para educar a uh -huh. la audiencia de lo que está pasando con el fin de crear un tipo de cambio, ¿no? Y especialmente final. que tenemos varones. Nosotras, eh, para mí, es importante. Claro, definitivamente. And Jessica Lourdes, based on what Silmarie just shared and based on what you report, uh, what do you feel we need to all do to shape a better future for nuestras mujeres? Pues mira, yo creo que todo viene desde la casa, ¿no? Y creo que nosotras como mujeres, como madres, tenemos una responsabilidad bien grande de poderle darle, de poderle dar a nuestros hijos esas herramientas, porque ellos suena bien cliché, pero es que es así. Son el futuro, son el futuro y todo viene de la educación que uno le pueda dar en casa. Obviamente la escuela ahí es otro, pero todo viene y sale desde casa. Entonces yo creo que todos eh, vivimos en una sociedad lo voy a decir así que está bien loca, bien loca, porque escuchamos tantas cosas, no solo los feminicidios, los ataques en las escuelas, que eso es uno de mis más grandes mm. pánicos, porque uno como mamá siempre quiere tenerlos en una burbuja y protegerlos, y tú dices, tú lo llevas a la escuela pensando que ellos van a estar bien, que van a estar protegidos ahí. Y tú no estás. Entonces eso es como que, ay, siempre que hablamos de eso, que tenemos que hacerlo a través del programa, se me parte el corazón. Entonces creo que toda la educación y las herramientas que nosotros podemos darles a nuestros hijos para que sean unos hombres de bien, para que sean unos hombres eh, que, que tengan obviamente todas las cualidades y la seguridad de ellos mismos, pero que también tengan mucha empatía con los demás, que tengan empatía con otros niños de su escuela, que solo porque sean diferentes no significa que están mal. Me explico, entonces darles a ellos la capacidad para poder entender todas estas cosas y tener el amor también hacia otras personas. Yo digo que más amor y menos odio y todo puede salir desde casa. Totalmente sí. de acuerdo. ¿Lourdes? Y continuando ese mensaje tan lindo que Jessica estaba diciendo, no solamente estamos criando nuestros hijos, estamos criando los esposos de mañana, mm -hmm. los padres de mañana. Y nosotros siempre nos acordamos de los consejos de nuestras madres de nuestros padres es lo que nos define como adultos para mí no según sí. mi, mi entendimiento entonces cuando lo tenemos claro entendemos que es nuestro deber como madres como familias entregar la antorcha para que ellos sean también los esposos que nosotras queremos los padres que nosotros queremos ser o que, o que tuvimos. Siento que es muy importante eso y dentro de las historias que debemos cubrir para mí, obviamente hay cosas que, que hay que resaltar, por ejemplo, el, el buscar un pago ecuánime para las mujeres comparados con los hombres, resaltar a la mujer, para mí es tan importante, no solamente porque es mujer, sino porque es un ser humano con capacidad. Eh, siempre por lo menos tratamos de, de buscar cómo podemos hablar maravillas de una persona, eh, principalmente si es mujer y que está haciendo las cosas correctamente, porque sometimes we only focused on the negative. Oh, these people, people did that, or, or they They do that, or they, they were arrested by this, or, or they were charged with that. Pero también hay que resaltar las cosas positivas que lo hacemos, lo hacemos en leyendas también, lo que es la cultura de, de nuestra música, las mujeres que están en la música. O sea, hay que buscar la manera, empiezo yo, en de alguna manera u otra, no etiquetar que son mujeres y hombres, porque siento que si hacemos eso, estamos nosotras mismas como segmentándonos, pero al mismo tiempo resaltar que la mujer todavía tiene mucho por seguir en, en muchos terrenos, incluyendo el, 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 la equidad del pago, ¿no? Que eso se ha hablado mucho. Pero siento también que al mismo tiempo tenemos que hablar, aunque Jessica estaba comentando y Silma también de esas historias que nos duele de verdad, es, es que nos duele darlas al aire, pero we have to let people know what's going on out there. Por ejemplo, el caso del fentanilo. It's horrible. It's horrible. It's unjust. It's unfair. It's heartbreaking. But it's a reality. Y tenemos que avisarle a los padres que estos casos están sucediendo para que juntos legalmente eh, tomemos acción para hablar con nuestros representantes para hacer algo. Pero tú no puedes hacer nada if you don't know it's happening. So it's, I think it's part of our job, not only for women but for our community, for for the world, I might say. Absolutely. Well said. And I think you know the takeaways that I gathered from both of your. Answers. I think it's the importance of allyship, building mm -hmm. allies from when they're very little, so that they can become those allies in the future as well. So, in the topic of building that community among each other, I want to talk about now influential women in your lives, people that have inspired you to become the women you are today. Eh, en celebración del mes de la mujer, hablennos de una mujer quien les haya ayudado e inspirado en su camino para ser Ya si quieres empezar. Claro. Mi mamá, <laughs> mi mamá, es que yo no puedo hablar de una mujer imparable que me haya inspirado en mi vida sin que hable de mi mamá. Y, y es la primera persona siempre que se me viene a la mente porque de verdad que en todos los sentidos ella ha sido una inspiración para mí. Yo quiero llegar algún día a ser la mitad o un poquito de, de la mamá que ella ha sido. Con sus nueve hijos, que no ha sido fácil. Nueve. ¡Nueve! ¡Wow! Somos nueve. ¡Mujer Imagínate, imparable! Exacta. ¿Ves por qué? ¿Por qué mi mamá se me viene a la mente siempre que hablas de mujer imparable? Yo con un hijo a veces se me parte el mundo y no sé ni qué hacer. Imagínate ella con nueve. Entonces, en todos los sentidos, para mí, ella ha sido mi mujer imparable. Eh, incluso en, en cuestiones de trabajo, yo le hablo y a veces, como que, ay, mami, no sé, el mundo se me viene encima porque hay esos momentos que uno. A a veces quiere tirar la toalla, que quiere salir corriendo, a lo mejor por tonterías, pero para ti en ese momento no lo son y todo se viene encima, entonces dices, a ver, espérame, ¿qué hago? Salgo corriendo, ¿qué hago? Y mi mamá siempre es como esa primera persona que le hablo y me da una tranquilidad, me da una paz que con solo escuchar su voz yo digo, espérame, vamos a respirar, que aquí hay salida. Y hay salida no por salir corriendo, porque hay una solución. Entonces, eh, en todos los sentidos, mi mamá para mí es la mujer imparable en mi vida. Buenísimo, me encanta. Silmarí. Yo más o menos voy por la, la, la misma línea, este eh, aunque bueno, eh, yo, te, yo te diría que la relación con mi abuela a mí me ha ayudado mucho desde que eh, estaba creciendo, eh, pero más que nada también mi mamá fue la que me enseñó a, a trabajar duro, a trabajar por sus hijos, a no dejarse caer, a no importa las circunstancias de la vida, lo que se te presente uno siempre se, tiene, se, se, se puede sacudir las rodillas y levantarse eh, 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 esencialmente eso buenísimo Lourdes bueno la abuela y la mamá tienen que ir <laughs> o sea. y creo, mom, creo y, que que es la historia de todas nosotras las latinas no y es verdad o sea sí. what can I tell you like my mom I I miss her every single day But um, I have her with me every single day as well because she was a very strong and powerful woman in the sense that um, she was our column. You know when you have when you have like a, like uh, un techo, tu tienes esa columna. Era era nuestra columna. No importaba lo que pasaba. She was always strong. She was always happy. She was a very happy woman. She used to sing in every corner, and I think I got that from her. And she was such the life of the party, but at the same time, she was very wise. And um, she was strong, too. Ay, mamá, mira cuando se ponía victoria, And my grandma, too. Now, in terms of uh, professionally speaking, um, Barbara Walters, for me, was one of my main uh, icons because I had a, I had a professor. Um that worked with her in abc news and uh, he always told me you remind me of barbara you remind me of barbara so without even knowing it i was like whoa do i really so that's one of the things that opened my eyes to her and then when i started working in the us i had the pleasure of meeting marielena salinas she's one of my best friends Y yo he aprendido mucho mucho de ella como profesional como madre como mujer so um, i think those women uh, personally and professionally have guided and shaped my life in general. And every day I keep meeting great women. See Marie's a blessing in my life. Mm. Jessica is my rubia que la adoro. <laughs> and and I have fun with them and I learn from them. And um, it's a great experience to come to work. You know how awesome it is when you wake up and you want to come to work. que Absolutely. tú quieres venir a trabajar y, y que tú dices que qué me deparará el día you know and we have a great group of women in el rojo vivo I mean the boys are good too okay <laughs> we ¿No have to que give no? some love to the boys yes, yes. they're awesome nuestros ramoncitos de vez y Carlito and all of the guys but we have great powerful women that are imparables y que todos los días eh, dan lo mejor de sí para que el show al rojo vivo eh, Siga trend setting. with all humility, I say, it. y que sigamos ahí al pie del cañón. Y estoy muy orgullosa y muy honrada de, de trabajar y bendecida de, con estas mujeres, de verdad que sí. Bien dicho, y qué bonito tener ese, ese calor entre ustedes mismos, ¿no? Este, tener esa hermandad, vamos a decir, entre el equipo del de Rojo Vivo y saber que ustedes entre ustedes mismas se apoyan, porque eso es súper importante. It makes or breaks the workplace. When you have people that you could really count on. Y con eso, chicas, hemos llegado al momento del claquetazo. Are you ready for this? Yeah. Mira, <laughs> ahí está. <te va. laughs> okay, Jessica, you're up first. Are you ready for this? I'm going to ask you each a surprise question, and I want you to answer me with the first thing that comes to mind. Cool. Okay. Okay, uh, Jessica. Woo. Favorite female movie character of all time. Ay, <laughs> es que soy super fan de las películas, pero bueno, mira, la primera que se me viene a la mente es Katniss Everdeen oh, de, de The Hunger Games. Yes, me encanta, me encanta porque es una chica aguerrida que no le teme a nada y que lo primero es su familia. So I, I really identify with her. Y una guerrera, totalmente, una mujer imparable, definitivamente. All right, Silmarie, favorite female producer or director in the industry. Ok, puedo decir algunas eh, otras eh, que han tenido una, una trayectoria pues más amplia o más profunda en términos de contenido, pero eh, yo pienso que una persona que ha actuado con mucha inteligencia y de diversificación es Reese Witherspoon. Eh, ella con su book club y con su compañía productora Hello Sunshine eh, ha sabido ayudar a aquellos autores a tener esa visibilidad y a la misma vez ha hecho un imperio de contenido exclusivo presentándose a las grandes compañías y bueno, en este momento es una de las mujeres más poderosas en el medio. Definitivamente, great selection. And to take us home with this one, Lourdes, favorite girl power song of all time. Y tiene que cantarla. A ver, cántala, Lourdes. First I was afraid, I was petrified. That is Keep the thing I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I was wrong. And, and I, I learned how to get, get along. I you saw your back from out of space. I will survive. At the end of the day, I will survive. Gloria Gaynor for the win. Love that. <laughs> y bueno, Lourdes, Jessica, Silmarín, muchas gracias. Thank you all for being with us here today and for sharing your stories with us. Y para todos nuestros oyentes, díganos qué opinan sobre este episodio en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube at Backstage con Telemundo. Feliz mes de la mujer y hasta la próxima.